¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los Nerdos del Balón. Ya se jugaron todos los partidos de la fase de todos contra todos. Quedaron definidos los grupos de los cuadrangulares, liderados por Millonarios y Deportivo Cali, el club albiazul que ya se sabía previamente iba a liderar el grupo A, el grupo número 1, y Deportivo Cali, que bueno, tuvo la suerte de conseguir la victoria y de quedar como cabeza del grupo B, del grupo número 2. Algunos dicen que el del cuadro azucarero es el grupo más complicado, o es el grupo de la muerte, como se suele llamar, pero se sabe también que el de Millonarios es un grupo bastante, bastante complicado. El cuadro capitalino estará acompañado en su grupo con el América de Cali, un equipo histórico, un equipo bastante complicado, que bueno, en esta oportunidad o en este torneo jugaron en Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y empataron 1-1. También estará Deportivo Pasto, rival complicado también para Millonarios por la plaza, por el viaje que le queda complicado de Bogotá hasta Ipiales. Y bueno, como se vio en este torneo, perdieron contra el Deportivo Pasto allá en Ipiales 1-0. Así que bueno, Millonarios podrá revisar ese partido y resolver errores que tuvo allí para recomponer y lograr una victoria que bueno, es importante en estos cuadrangulares. Cada punto va a ser vital para los equipos. También Unión Magdalena es el cuarto equipo que quedó en el grupo de Millonarios, un rival que bueno, le ganó cómodamente en este torneo, en la fase de todos contra todos, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero sin embargo no se pueden confiar. Bueno, tendrán que ir a jugar esta vez a Santa Marta también, así que bueno, también la diferencia, el calor de pronto, dependiendo también del horario que disponga la Dimayor para este juego. El grupo número 2, que como ya lo decíamos, el liderado por Deportivo Cali, está Deportes Tolima, Atlético Nacional y Atlético Junior, quizás los rivales con más peso de estos 8, bueno, aparte de los cabezas de serie. Deportes Tolima, un rival complicadísimo que viene de pelear finales, que viene de salir campeón, de arrebatarle un título a Atlético Nacional en el año pasado en el primer semestre. Atlético Nacional, que siempre es un rival complicado, un rival histórico, que ya tiene categoría y que está acostumbrado a pelear este tipo de fases finales. Y bueno, Atlético Junior, el club con la nómina más cara del país, que si bien no tuvo un buen final de semestre, no tuvo un buen final de fase de todos contra todos en la competencia internacional, en la Copa Libertadores, no ha tenido buen paso. Hay que tenerle cuidado, tiene jugadores de categoría, tiene jugadores de peso, ha cambiado de técnico, viene Julio Comesaña y de pronto los jugadores se despierten, y Junior es un rival a tener muy en cuenta. Muy, muy importantes estos grupos, muy, muy competitivos, sobre todo estos dos grupos que tocaron en la fase de cuadrangulares de la Liga Águila 2019-1. La Dimayor ya dio a conocer las fechas en las que se jugará estos partidos. El primer partido se jugará el 11 de mayo entre Unión Magdalena y Deportivo Pasto, 3:30 p.m. en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Complicado para el Deportivo Pasto, que viene a jugar en la altura y tendrá que ir a jugar al calor de Santa Marta en el Estadio Sierra Nevada. El 12 de mayo jugará América de Cali contra Millonarios el domingo a las 5 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, como ya lo anticipábamos. Atlético Junior y Atlético Nacional jugarán también el 12 de mayo, pero a las 7 p.m. en el Estadio Metropolitano. Y finalmente el lunes 13 de mayo se jugará el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 7:45 de la noche. Los siguientes horarios estarán permeados por cómo le vaya a los equipos en las competiciones internacionales, en la Copa Sudamericana, a horarios de los partidos, con qué rivales queden y qué días y fecha y hora se jugarán estos partidos. Pero bueno, ya quedaron definidos los horarios de la primera jornada. El próximo fin de semana tendremos la jornada. Esta semana descansarán los equipos, aunque tienen Copa Águila. Seguramente la mayoría pondrán sus equipos suplentes, la mayoría rotará sus nóminas juveniles de la cantera para no esforzar a los jugadores de cara a lo que será esta primera fecha, que será muy importante para ambos equipos comenzar con el pie derecho, comenzar ganando, como no, es un aliciente y será muy importante para todos. Así que bueno, sus partidos de Copa Águila entre semana, pues seguramente que los jugarán con nóminas alternas. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Déjenos ahí abajo su análisis, cómo ven estos cuadrangulares, y si son hinchas de alguno de los equipos que quedó entre los cuadrangulares, cómo analizan su grupo, cómo analizan el grupo de su equipo favorito. ¿Creen que tiene posibilidades? ¿Creen que será un grupo fácil, un grupo difícil? ¿Creen que llegará a la final? O incluso, ¿creen que puede ser
campeón, todo eso déjenoslo abajo en los comentarios. También recuerden opinar en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @nerdosdelbalón en Facebook, Twitter e Instagram. Así que síganos allá y comenten en todas nuestras publicaciones que estamos haciendo a diario. Y recuerden seguirnos para estar enterados de todas las novedades de su club favorito. También nos pueden seguir en nuestra página web www.losnerdosdelbalón.com, en donde estamos actualizando diariamente todas las noticias referentes al fútbol profesional colombiano. Recuerden, como no, suscribirse a este canal, Los Nerdos del Balón, que estamos trayendo videos así de noticias del fútbol colombiano. Así que suscríbanse ahí abajo y denle like a este video. No siendo más, yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.